todos bienvenidos a las primeras jornadas de fortificaciones hispánicas en Venezuela. En nombre de la Presidencia, la Dirección, así como las entidades colaboradoras y patrocinadoras, le damos la más cordial bienvenida a nuestro evento. Comenzaremos nuestra actividad con las palabras de bienvenida y la instauración del evento por parte de las autoridades presentes el día de hoy. Ignacio Gil Crespo, en su tesis sobre los fundamentos constructivos de las fortificaciones en Hispania, asegura que el castillo medieval es una manifestación de la cultura material, de las circunstancias históricas, sociales, económicas y culturales de esa época. La abundancia de obras de fortificación defensiva que recorren las costas de Venezuela nos dan cuenta de la necesidad defensiva que tuvo la corona española durante los siglos XVI y XVII para resguardarse de piratas y filibusteros que incursionaron en estos territorios. Unas jornadas que efectivamente supone todo lo que ha dicho la directora de la academia y el decano. Es una línea de trabajo siempre de España de intentar trabajar en fortalecer todo lo que es la ciencia, la investigación y en particular todo aquello que nos une con Venezuela, pero también es una apuesta por algo mucho más ambicioso como es el patrimonio en general, el patrimonio histórico de cualquier país, con independencia de que existan vínculos con España, en la medida en que nuestro país también acumula una experiencia como potencia turística que somos, de que el patrimonio histórico puede ser no solo un activo para ser preservado y para ser cuidado para historiadores, investigadores y arquitectos, pero sobre todo también puede ser un activo de futuro para generar riqueza y generar también industria turística. Las fortificaciones las construye la arquitectura defensiva o también se llama ingeniería militar. Se usan esos dos conceptos porque los que las construyen no son arquitectos, son ingenieros, aunque finalmente aparentan ser edificios, ¿no? Entonces por eso son arquitectura defensiva o ingeniería militar, ¿no? Los arquitectos hacen vivienda, los ingenieros hacen fortificaciones, pero hay fortificaciones que en sí mismas. La génesis, el germen, la escuela, la facultad de donde surgieron los ingenieros militares del siglo XVIII, que realmente fueron la élite del ejército ilustrado español, y en el siglo XVIII el ejército español pasa a ser uno de los ejércitos mejor preparados de Europa, es el gran ejército ilustrado, y dentro de ese ejército ilustrado el cuerpo, el arma de ingenieros de manera especial, se va a producir en unas sencillas aulas de la ciudad de Barcelona, donde se va a establecer una academia de estudios militares superiores. Una advertencia para todos los que vayan a ser americanistas en el futuro, bueno, americanistas, todos los que vayan a hacer historia propia, muchas veces se tiene para los investigadores venezolanos, argentinos, de todo el continente de todo el espacio iberoamericano, la idea de que el Archivo General de Indias en Sevilla es el gran archivo del americanismo. Para cuestiones de geopolítica no es verdad, no es verdad. O sea, uno si por ejemplo estudia una gobernación o una capitanía general, una audiencia o la sala de un virreinato, es lógico que para asuntos internos es cierto que el Archivo de Indias es una fuente de referencia. En donde la corona tenía el 51% de las acciones y los vascos tenían el 49%. Esa compañía generalmente la llamamos la Compañía Guipuzcoana, pero realmente su nombre es la Real Compañía de Caracas. Y estoy convencido de que actuando sobre la provincia de Venezuela, a la Compañía Guipuzcoana prácticamente le debemos luego el territorio que ustedes ven allí. Fue un factor importante desde el punto de vista económico, militar y político. La centralización es un aspecto clave para entender la guerra de independencia en Venezuela y consecuentemente la concepción de la defensa naval del territorio venezolano. Por ello hay que examinar el plano de inmanencia sobre el cual se erigieron los dominios españoles y a qué se refiere por una parte la centralidad en términos de fragmentación y por la otra la descentralidad en términos de fractalidad. El plano de inmanencia para nuestros efectos
es el plano intuitivo sobre el cual se eligió la intención que permitió el proyecto de dominio y defensa del espacio. El plano intuitivo es un a priori que se fundamentó en un acontecimiento que se produjo en un espacio y tiempo desarrollado mediante la constitución de trazos diagramáticos que actúan como direcciones absolutas de naturaleza fractal. Este es el gran sistema que va a quedar más o menos entre 1777 y 1810. Yo hice una observación, una afirmación hace unos minutos, diciendo que aquí estaba el origen de la independencia de Venezuela. ¿Por qué? Porque comienzan los criollos a recibir verdadera instrucción militar, táctica en primer lugar y estratégica en segundo lugar. ¿Quiénes pasaron por estas unidades de milicia? Los puedo nombrar: Antonio José de Sucre, José Antonio Suárez, Santiago Mariño y, por supuesto, Simón Bolívar. Para ponerles un ejemplo, si ustedes revisan quiénes inician la guerra de independencia, van a ser estos oficiales formados por este sistema. Allí está el núcleo. Ahora, siempre me llamó la atención de cómo era posible que la guerra del Caribe tuviera muchas batallas, tuviera muchos enfrentamientos, pero se destacara poco la influencia del mar en su dinámica. ¿Qué pasaba con los vientos y las corrientes y los efectos que podían tener sobre la flota, sobre las escuadras intervinientes? Diego de Lozada, y es realmente un estratega, porque como se está comentando en otras anteriores exponencias, pues realmente se tomó lo que fue el terreno. Y tenemos allí por el norte nuestra imponente montaña del Ávila, el Cerro del Ávila, en honor al Capitán Ávila, que era el alférez mayor del Capitán Diego de Lozada, también conocido, vamos a honrar a nuestros ancestros, como el Guaraina Ripaño. Al sur tenemos el Guaire, el río Guaire, el agua dulce, como les decían ellos, y el agua salada Guaira. Después tenemos la quebrada por el este, la quebrada de Catuche, y por el oeste la quebrada de Caruaca, haciendo pues un encierro, fortificando lo que es la naciente Villa de Caracas en ese cuadrilátero histórico, como lo llamó don Aristides Rojas. Este señor, don Pedro Lava Arriaga, que era un hombre eminente, científico español, es el primer director de la factoría de Puerto Cabello para la compañía guipuzcoana. Y él dice que este es el mejor Puerto Cabello, que se nada de Puerto Cabello es protegida y es la mejor que existe en todas las Indias. Una cantidad de, con su ubicación, con su morfología, y tiene su entrada estrecha y un fondo muy bueno para cualquier navíos que, aunque corre este oeste, que es contra la brisa, entran a cualquier hora. O sea, Puerto Cabello es el puerto ideal para... Aquí se ha dicho mucho en la reunión de hoy y ayer que Venezuela es el país más fortificado, que tiene más castillos. Eso depende de cómo se vea el problema. 60 puntos fortificados, pues sí, es mucho. ¿Pero cuántos cañones hay ahí? La isla de Santa Lucía, que es una isla muy chiquita, tiene 73 puntos fortificados. O sea, para que nos situemos en las realidades. El castillo de San Felipe tiene 123 cañones. Dentro, sin contar las baterías exteriores, que fueron explicadas hoy, que en su mayoría no existen. Pero la educación y los valores en cada uno de los ciudadanos es el elemento importante para poder llevar a cabo un nuevo proyecto o modelo de desarrollo. Esperamos sobre todo que esta edición constituya un primer paso para lograr los objetivos que nos planteamos cuando programamos y organizamos con tanta ilusión estas jornadas. Difundir y promocionar la historia común que nos une a Venezuela y a España, en especial uno de los legados patrimoniales aún existentes, como son las fortificaciones militares de origen hispánico construidas a lo largo de las costas de Venezuela entre los siglos XVI y XVIII. Sí.
Se había deteriorado con el tiempo. Aquí habían crecido árboles, se había destruido prácticamente todo. Y el criterio del restaurador fue recrear de nuevo tal cual como estaba antes en la antigüedad, en estricto apego a los planos que lo tienen ustedes en sus manos. ¿Cómo eran originalmente, digamos, las cañoneras? ¿Vale? O sea, estas cañoneras son de cemento. La parte de arriba, supongo que dentro tendrán tierra, ¿no? Normalmente. Sí, sí, rellenado. Son de cemento. Hay una cosa que luego, cuando demos la vuelta, queda algún vestigio que vimos ahí. Las cañoneras normalmente, el fuerte es de piedra. Claro. Pero arriba, en las cañoneras no es de piedra. Es normalmente de ladrillo, si se puede poner de ladrillo. Y si no hay ladrillo, pues usan madera o lo que sea. ¿Por qué? Porque si me tiran... ¿Cuál era el origen del glacis en un primer momento?
como la guardia de un boxeador. Un boxeador no sale al ring y dice, mira qué cara más dura tengo. Se protege. La fortificación moderna persigue aprovechar tu artillería defensivamente y menoscabar la artillería del rival. Este no es el caso. Sin embargo, una vez una fuerza enemiga se apoderaba del glacis, comportaba intentar abrir una brecha y destruir la muralla. Y aquí está el asunto. La muralla es binaria. ¿Por qué? Porque igual que los boxeadores se protegen la cara, también se la untan con vaselina.